2020. Tenemos un problema, no puedo comunicarme con el equipo. No sé qué pasa. Bueno, pero el hecho es que no quiero dejar pasar más el tiempo y quiero hacer el programa para que ustedes lo puedan tener. Y quiero comenzar con la declaración del ministro de Trabajo, que habría que verla bien. A ver, escuchémosla. Si hay algo que nos parece importante hacerlo, ustedes saben de que se ha emitido el decreto de reactivación económica y de empleo en el país hace un par de días atrás, el decreto 4276, en el cual se tiene como objetivo central la preservación y la generación de empleo, fundamentalmente en los sectores más impactados, más vulnerados por la crisis sanitaria del coronavirus. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo ha readecuado algunos de sus planes relacionados al empleo, de tal forma que puedan estar a la altura de las circunstancias que hoy nos plantea la situación sanitaria y la crisis de empleo que se está propiciando, que se está generando en el país. A ver, un ratito. Está bien que haya un plan de reactivación de empleo. Está bien que haya un plan de reactivación de empleo. En el gobierno hicieron todo esto de aquí. El famoso decreto supremo para lograr la reactivación de empleo, etcétera, etcétera. Programa Nacional de Reactivación de Empleo. Y lamentablemente, lo marcamos y lo dijimos hace días. Es muy largo, muy ampuloso, no se ajusta a los tiempos que corren. Entonces, el gobierno decidió echarle de a poquito para que se vea bien. Eran varios miles de millones, de bolivianos y resulta que nos quedamos con 19 millones de dólares. ¿Es político? Es político. Lo de los alquileres, como dice el periódico El Deber, ¿es político? Es político. ¿Es populista? Sí, es populista. ¿Es efectivista? Sí, es efectivista. Es todo. Este proyecto o esta presentación de ayer del ministro de Trabajo, ¿es política? Es política. ¿Es populista? Es populista. ¿Va por lo efectivista? Va por lo efectivista. Pero no solo va por lo efectivista, va por la chica. Como no podemos con eso. Vámonos a generar empleo para generar inserciones laborales, es decir, para dar trabajo en el sector formal. ¿Sirve? Claro que sirve. Pero comenzó la campaña, sin duda. Frente a lo que no se puede hacer porque es muy grande, muy ampuloso y porque no salieron los decretos. Ayer la propia presidenta avisaba, la presidenta avisaba que estaba. Que en días más iban a salir los decretos. Frente a eso, uno tiene que entender que están ya por la chica y con la campaña comenzada, no le queda otra. A raíz de ello, queremos anunciar de que se tienen alrededor de 19 millones de dólares disponibles para que podamos generar inserciones laborales en el sector formal de la economía a partir de intermediaciones que las va a realizar el Servicio Público de Empleo y el Programa de Apoyo al Empleo, el PAE 2. Hemos hecho las gestiones para que los recursos que debían ser invertidos en varias gestiones puedan concentrarse en esta etapa, en este periodo de crisis. La etapa, el periodo de crisis coincide con la etapa y el periodo de la campaña electoral y en parte tiene razón Carlos Mesa, que lo vamos a escuchar luego, tiene la cuestión esta de, ¿sí? El objetivo que nos hemos trazado como Ministerio de Trabajo y Empleo es generar al menos 11.000 inserciones formales entre los 11.000 próximos trabajos. 3 a 6 meses. Para ello, hemos fortalecido nuestras oficinas
departamentales y regionales. En todas ellas tenemos puntos de empleo que van a dinamizar y agilizar los procedimientos que ya los teníamos establecidos y que hoy los hemos reformulado para que las inserciones que se vayan a propiciar sean inserciones mucho más rápidas. Mierda, qué manera de buscarle apodo, ¿no? Las inserciones. Aquí los trabajos, ¿ah? Para, puta madre. ¿Qué gustarle a la gente hablar en difícil? Yo estoy convencido, cuando vos sos medio inútil, lo que más podés hacer es comenzar a hacer este tipo de cosas. Mucho más dinámicas y, por supuesto, estén orientados a los sectores vulnerables. ¿Cuáles son los que inicialmente hemos considerado? Las pequeñas, micro y medianas empresas, que sin duda han sufrido un alto impacto por la crisis sanitaria y, por supuesto, que requieren del apoyo del Estado para generar su continuidad, tanto en su reactivación económica como en el mantenimiento o la contratación de nuevo personal, toda vez de que muchas de estas empresas están reorientando sus rubros. Si antes se concentraban en una actividad, hoy, por las características y la nueva demanda del mercado interno fundamentalmente, están redireccionando sus rubros y están reencaminando sus acciones, y para ello requieren, por supuesto, la contratación de personal. Nosotros necesitan contratación de personal, dice. Yo lo he escuchado 3 veces. Y evidentemente se está interrumpiendo. Sí, yo sé que se está interrumpiendo el video. Pero es todo lo que hay. La otra es no largar. Y no me voy a quedar sin hacer programa. No me doy gusto a mí mismo. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que, desde mi punto de vista, están desesperados por mostrar algo, que pueden hacer algo, mucho ofrecer. Este mamotreto de aquí es mucha oferta para otros tiempos, pero no para este tiempo. Era simple y llanamente hacer cosas pequeñas que saquen de la crisis. No, pero vamos a hacer un proyecto que va a durar los próximos 2 años. Pero si te vas a ir a máximo a fin de año. Sí, Gloria, yo sé que estamos saliendo entrecortados. Lo he dicho. No puedo hacer nada. La otra es irme. Y no me voy a ir. ¿Ok? Gracias. No lo voy a reiniciar el router. ¿Ok? Dejémoslo claro. Les digo. Vamos a hacer un proyecto. Vamos a hacer un proyecto que tiene, señores, tiene 38 para salir de la crisis, están haciendo un proyecto de 38 páginas, con un proyecto, lo menos que tiene para los próximos 10 años. Joder, viejo, queremos salir de la crisis en el tiempo más mínimo. Y de la crisis económica y de la crisis política. Lo habíamos dicho en este programa y en muchos otros programas. Lo he escuchado también. Se ha pedido que, por favor, lo único que se necesita, lo único que necesitaba, era que la entregue la economía y la cuestión de la pandemia y todas esas cosas en las mejores condiciones posibles. En economía, de acuerdo a lo que uno habla con un montón de gente, en economía la cosa está más o menos bien. Lamentablemente, este no es el momento. No es el momento de que el gobierno comience a hacer grandes y ampulosas propuestas, porque no tiene tiempo. Salí del problema porque te vas máximo en noviembre. ¿Qué estás haciendo proyectos de 3 años o de 4 años o los próximos 6 meses? No, hombre, yo la verdad es que lamento
Lamento tener que repetir y repetir y repetir y repetir todo el tiempo lo mismo. En el gobierno están muy mal, muy mal. Lo habíamos hablado con Carlos Mesa el otro día, hace un mes y medio. El gobierno no debiera tomar medidas estructurales. Lamentablemente toma medidas estructurales. El plan no es paja. Este plan para como proyecto de gobierno no es malo. Pero ahorita de este tiempo no puede. No da. Es imposible. Entonces decidieron meterlo al ministro de Trabajo a que vaya y diga inserciones laborales y no sé qué cosa, buscando ser solemne, y harto pa solemne conoce uno, Dios. Como ministerio vamos a hacer esta intermediación y vamos a asumir los primeros meses de sueldo, entre 3 a 6 meses, dependiendo de las circunstancias. Va a ser el Ministerio de Trabajo, a través del PAE, por supuesto, del gobierno, el nivel central, quien ha de subvencionar estos salarios, que han de promediar entre un salario básico establecido hasta 3.000 bolivianos, dependiendo de las circunstancias. Se va a trabajar con sectores profesionales, como también con sectores no profesionales, no creo que de tal forma de que haya una amplitud de posibilidades y alternativas para que los bolivianos y las bolivianas tengan oportunidades de trabajo en los próximos meses, en los próximos días. Ya está funcionando el programa, ya está activado, por lo tanto para nosotros era fundamental anunciarlo, socializarlo en el marco de este decreto que ha sido emitido la semana pasada y que ha sido trabajado por el Consejo de Desactivación. Yo personalmente me pregunto, ¿cuándo comienza? El lunes. Ah, ya, sirve. No han salido, lo reclamábamos, lo pedíamos, mierda, uno no se va a hincar, papi. ¿Dónde están? ¿Por qué hacen decreto y no le hacen el reglamento al decreto? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo hace eso el gobierno? Critican a los gobiernos anteriores y son peores. Hombre, tipo técnico, Óscar Ortiz, tipo técnico José Luis Parada, tipo técnico Carlos Díaz, tipo técnico Willy Rojo, que entiendo también estuvo en eso. Cuando les toca, vamos a hacer el proyecto, mierda, vamos al decreto, primero el proyecto, después lo hacemos el decreto y lo largamos ampulosamente. Y decime, ¿hiciste el reglamento? ¿El cómo se va a hacer? No, no lo hice. Entonces, ¿sabes qué? Como cenicero de moto, viejo. Como cenicero de moto al pedo. Estamos mal, estamos muy mal, estamos. Yo no sé a dónde va a ir esto. Ojalá esto salga, la primera plata la entreguen el lunes, porque si no, no sirve. ¿Saben qué? Es mucho hacerse la burla de la gente. Es mucho hacerse la burla de la gente. Voy a ir al corte para darle tiempo a Ricardo, que entiendo que ya arregló las cosas. Y en el segundo bloque, no vamos a tener estos problemas, estoy casi seguro. ¿Sí? Por si acaso, nos pueden escuchar en Marítima 100.9. Marítima 100.9, estamos saliendo bien ahí. Multicomex, somos despachantes de aduanas, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior, otorgando valor agregado a nuestros clientes. Encontrarnos en la fanpage de Agencia Multicomex, como también el WhatsApp 615-52666, no lo pensé más. Multicomex es tu mejor opción en gestión aduanera. COIMSA SRL, comercializadores y representantes de productos de limpieza y desinfección como Diversey, Italimpia y 3M. Tenemos 28 años en el mercado nacional, acompañamos y damos soporte especializado a nuestros clientes en el uso correcto de químicos. Manejamos estándares internacionales. Nuestra experiencia en el sector hotelero, gastronómico, hospitalario e industrial nos ubican como líderes en el mercado nacional. No te compliques improvisando protocolos de desinfección
porque nosotros te enseñamos cómo hacerlo, ya que nos dedicamos a esto. Puedes visitar nuestra página web www.coimsa.srl o llamarnos srl.com, por supuesto, www.coimsa.srl.com, o llamarnos a los teléfonos 790-26008 o al 700-73759, que estamos para servirte. Universidad Tecnológica Boliviana en Santa Cruz de la Sierra, las carreras de mayor demanda laboral en el país, licenciaturas en 4 años, los precios y los horarios más convenientes para vos. Segundo anillo Cristóbal de Mendoza, número 372, entre el Monumento al Cristo y la Avenida Beni. Más información, Facebook, Universidad Tecnológica Boliviana. Celular 713-31633, teléfono fijo 34-00900. Ahí va.